Muchachos vacíos, lo dejo fuera, llamen. Sí, afuera, afuera. ¿Ya estás grabando? Buenas. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar de nuestra nueva charla libre y gratuita de los lunes. Este regreso tan esperado. Como siempre, estamos muy felices desde la Cámara Argentina de Steel Frame de volver a encontrarnos y, como siempre decimos, juntos, como todas personas de buen corazón que queremos seguir aprendiendo y creciendo dentro de nuestro sistema constructivo tradicional, el Steel Frame. Hoy tenemos el grandísimo honor de contar con la presencia de la arquitecta Vanessa Succi, de dilatada historia en el mercado del steel framing. Después contaremos sus inicios dentro de una gran multinacional y hoy como representante comercial de otra, de TESE, representante comercial para toda Latinoamérica. Quien nos va hoy a hablar básicamente sobre soluciones de diseño para baños de espacios reducidos. Nos va a contar acerca de su empresa y de todas las alternativas que podemos tener como soluciones para nuestras obras y nuestros clientes. Como siempre, le pedimos que apaguen los micrófonos para poder escuchar correctamente la presentación. Las preguntas o consultas las responderemos al final. Y hoy tenemos la suerte de tener un sorteo, así que si no se anotaron, hagan lo posible y una sola vez, así no perdemos tiempo, para quedar dentro del listado. Dicho esto, Vanessa, es un placer que estés con nosotros y bueno, quedamos en tus manos. Hola a todos, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por las ganas también de querer siempre cosas nuevas. Y bueno, la realidad es como dijo Ariel, realmente bueno, hace muchos años que estoy en el mercado de la construcción en general y ahora estoy trabajando desde hace ya un año en una empresa que se llama TESE. Estoy como responsable para Latinoamérica, así que la verdad que veo varias caras conocidas y bueno, la verdad que es lindo ver gente conocida también en el Zoom, que es algo bastante diferente, ¿no? Y con falta de un poco de humanidad, pero es lindo ver caras conocidas entre los que están presentes, así que muchas gracias. Bueno, quería por otro lado presentarles a Sergey Bolt, que es responsable por los negocios de International Business de TESE. Él está a cargo de todo lo que es Europa del Este y Latinoamérica, así que, bueno, la verdad que principalmente agradecerle también por la hora, que ya son las 11 de la noche. Buenas tardes. Habla español bien, así que va a poder, también sabe mucho de TESE, así que va a poder también dar una mano en todo lo que puedan consultar después si necesitan algo, ¿sí? Así que, gracias, Sergey. Bueno, iniciando un poco, a ver, vamos a compartir la pantalla. No sé si ya se puede ver. ¿Bien? Perfecto. Bueno, sí, perfecto. Básicamente hicimos esta presentación que fue inspirada un poco en, a ver, un segundo, ahí está. Bueno, un poco la agenda, qué es lo que vamos a revisar hoy. Un poco la presentación de TESE para que pongan en contexto que, la empresa, de qué se trata. Después el tema de, digamos, a nivel global y a nivel Argentina. Después el tema puntual, que es el que vamos a hablar sobre la parte de diseño de baños, el especial de diseño de baños, y después una propuesta de TESE de productos para optimizar el espacio en steel frame, ¿no? Específicos. Bueno, esta es una foto de la empresa, está en Amsterdam, en Alemania, la sede central está allí, y básicamente la visión y nuestra misión es ser líder en la industria de la construcción con productos innovadores y de gran calidad. Así que ese es un poco el objetivo. Se está presente a nivel global, en diferentes países, con distribuidores o con oficinas propias. Son 26 los países que están alrededor del mundo donde está enfocado TESE. Y tenemos, estas son nuestras plantas de producción, ¿sí?
Básicamente en Latinoamérica tenemos distribuidores en cada uno de los países. Si están conectados de otros países también van a poder ver que nos representan. Y si entran en la página van a poder encontrar justamente todos los distribuidores. Estén donde estén van a encontrar un distribuidor de TC. El concepto básico de la empresa es la identidad de TC. Básicamente es la cercanía con los clientes, por eso es que ven que el logo se llama TC Close to You, porque es estar cerca de los clientes, y justamente al estar cerca de los clientes logramos generar productos de innovación y esta curiosidad que tiene TC de estar constantemente lanzando nuevos productos, ¿no? Básicamente lo resume, y a mí me encanta este dibujo, que es muy simple, pero creo que para los arquitectos y para la gente es bastante representativo, que es hasta todo lo que es el agua que ingresa a la vivienda y todo el agua que sale de la vivienda. Todos los elementos que están relacionados con esto son los que trabaja básicamente la empresa TC, ¿no? Bueno, básicamente ese es el core business nuestro y la identidad de TC. Tenemos cuatro unidades de negocio, digamos, que están divididas. Lo que es sistemas sanitarios, sistema de perfilería, después sistemas de descarga y todo lo que es sistema de tuberías, digamos, ¿no? En Latinoamérica estamos enfocados en los que están remarcados, que es la parte de sistemas sanitarios y la parte de canaletas y rejillas, ¿no? Todo lo que es el sistema de descarga. Pero es importante que sepan el contexto de cómo se origina esta empresa, que básicamente el foco es toda la parte de tuberías, de ahí se lanzan, digamos, el resto de los productos, ¿no? En Argentina, básicamente, por ahí ustedes recién lo están escuchando nombrar, o la idea es que sepan que en realidad estamos desde el año 2013 con distribuidores. Contamos con dos distribuidores en todo el país, uno es la empresa Wings y la empresa Folk. Wings está en zona norte y Folk está en el centro y acá en Belgrano. Así que estamos bastante bien distribuidos. La idea es que si se acercan van a encontrar un showroom donde están todos los productos nuestros, ellos se encargan de importar y de comercializar los productos. Después toda la parte de asesoramiento técnico y servicio postventa, que no es menor, ¿no? Porque nos representa. Estas son algunas de las obras que tenemos, que se han realizado ya en Argentina, el Aleph de Faena, después está Madero Harbor. Este sería bastante representativo porque está en Tierra del Fuego, así que estamos desde el norte hasta el sur, completo con proyectos, y estamos ahora en proceso con Oceana. En todos estos proyectos se especificó toda la parte de cisternas, o sea, los tanques empotrados y las placas de accionamiento. Si vamos al punto al que nos convoca, básicamente es, la tendencia actual es que cada vez los baños son más reducidos y por un tema del elevado valor del metro cuadrado, por un tema de que estamos bastante concentrados en las grandes ciudades, entonces ahí es donde necesitamos optimizar los espacios. Entonces, básicamente es ese como fundamento, y después obviamente está el tema de las barreras que tenemos normalmente en el diseño, tratar de evitarlas, por un tema también de movilidad, de flexibilidad de diseño, y también un tema de personas con necesidades especiales que también se necesitan poder estar en estos espacios, y al ser reducidos creo que hay que tratar de optimizar al máximo el diseño que hagamos. Entonces la idea es un poco conversar sobre estas barreras que tenemos normalmente en el diseño y tratar de evitarlas o tenerlas bien planificadas, ¿no? Estos son algunos de los tips que yo traté de juntarles como para que son ideas de concepto y que después la idea es vamos a ir trabajando uno a uno con fotos para que se entienda mejor de a qué me estoy refiriendo. Cuando queremos optimizar el espacio, lo primero que nos dicen es utilizar colores neutros, colores claros, ¿no? Elegir accesorios que sean lo más compactos posible.
utilizar superficies brillantes y reflejantes, por eso es que ponemos generalmente espejos, intentar de que entre la luz natural, eso es fundamental. Después, por ejemplo, el elemento bañera, que es bastante grande, tratar de reducirlo y tratar de hacer por ahí duchas, o con puertas vidriadas para que dé esa idea de espacialidad, ¿no? Después, elementos funcionales que sean para decoración, pero que a su vez sean funcionales, uniformidad de materiales y paleta de colores, ¿no? Ahora van a ver que, por ejemplo, en los pulsadores que estamos lanzando últimos, una de las premisas es que justamente se pueden utilizar materiales que quede como que le dé continuidad al espacio, ¿no? Después el tema de la iluminación es fundamental, que entre la luz natural o artificial, pero que tenga mucha luz estos espacios. El tema de las duchas que estén a nivel, justamente lo que estábamos hablando por un tema de personas con movilidad reducida o también gente mayor, ¿no? Que necesita evitar el tener tantos saltos y desniveles, ¿no? Después elegir mesadas de baño rectangulares, lo que dice es como para dar esa continuidad visual, ¿no? Que a veces nos está faltando. Agrupar muchas veces el inodoro y las funciones, ¿no? O sea, la mesada, la ducha, todo en una misma línea, entonces agrupar todas las funciones. Después el tema de los inodoros suspendidos, que nos parece fundamental por un tema de higiene, por un tema de espacialidad también, ¿no? Por esa continuidad que estamos hablando. Bueno, y básicamente el tema de la circulación es fundamental cuando estamos diseñando un baño, ¿no? Es ver cómo vamos a hacer y cómo nos vamos a mover dentro de este espacio tan reducido, ¿no? Y básicamente esos serían como los puntos principales. Acá vamos a ir viendo... van a ver que hice un pequeño grafiquito de costado. Ahora yo se tapa justo con las paredes. Lo que quise intentar hacer es decir, bueno, estas flechitas son los que me muestran, básicamente estas son las fotos, y uno ve cómo está todo alineado, como decíamos, agrupando las funciones, ¿no? Entonces se utiliza en esta pared todo lo que es las funciones y el resto queda libre. Entonces eso permite que te dé esa espacialidad, ¿no? Lo mismo que optimizar este espacio de acá atrás, ¿no? Puede ser un lugar de guardado, o sea, hay varias soluciones que podemos aplicar. O el tema este, como les decía, de la mampara vidriada, ¿no? Que entonces eso da esa espacialidad que no se logra por ahí cuando colocamos un elemento más pesado, ¿no? Un volumen. Este tipo de elementos también es interesante. Utilizar elementos que sean como divisorios de espacios, ¿no? Entonces uno tiene un espacio de un lado, un espacio del otro lado, ¿no? Y esto da, a pesar de que es una pared, en realidad es un panel que divide, pero es un tabique que lo podemos generar como circulación también, ¿no? O tabiques más bajos, ¿no? Que también dividen el espacio, pero permiten igual que acceda a la luz, ¿no? Y tiene de un lado y del otro, ¿no? Uno puede vivirlo. Acá es lo mismo, esta es la pared, pero lo que quería mostrar era cómo tiene esa circulación todo alrededor, digamos, ¿no? Esto sería otro ejemplo, acá está visto en planta, ¿no? Como desde arriba uno ve cómo el tabique divide y tenemos funciones de un lado y del otro. De este lado estaría el tema de la ducha, acá está el inodoro, después está la parte de la bacha, bueno, o de este lado lo mismo, divide también la ducha de este lado, el inodoro de este otro lado, o sea, utilizar los tabiques, que a veces es algo que por ahí a la vista molestan, en realidad utilizarlo como divisorio, pero el resto que quede la espacialidad para poder moverse, ¿no? Entonces esto un poco es lo que estaba mencionando, en este caso hasta ponemos una bañadera, pero está como en un costado, en un lateral, ¿no? Entonces eso permite esa espacialidad. Y como ven, siempre mucha luz, o sea, de la ventana, mucha luz exterior, si ven también bastantes colores claros, como hablamos, colores neutros, pasteles. Este es otro concepto que también nos interesaba trabajar, y es, si se fijan, estos baños en planta es la circulación, ¿no? Entonces, si uno lo piensa con los elementos antiguos, digamos, ¿no? Cómo lo podríamos generar, es bastante complejo. Entonces acá uno puede ver cómo ingresa, puede ir, acá tiene las dos funciones, que es la mesada y el inodoro al fondo, y acá está la ducha, ¿no? O en estos otros casos la ducha está al medio, pero bueno, digamos que uno va variando en función de lo que necesite,
pero siempre pensando justamente en lo que es la circulación. Esto es lo que les mencionaba de la integración de los colores y los materiales, ¿no? Entonces, acá van a ver que el pulsador casi se pierde, o acá también, ¿no? Se pierde con la pared, y un poco la idea es homogeneizar los materiales y que ninguno llame demasiado la atención, sino que quede todo más bien bastante homogéneo y continuo. También, por ejemplo, en este caso, tener materiales que son los mismos, por ejemplo, en este caso la mesada es de superficie sólida y el pulsador es de superficie sólida, o el revestimiento de esta pared es de superficie sólida y el pulsador también. Entonces, esto da una continuidad y una idea de algo bastante etéreo, ¿no? A pesar de que estamos usando, como ven, colores bastante oscuros, pero la continuidad del espacio da a esa flexibilidad. Acá también ven el tema de la luz natural, ¿no? Nos parece fundamental. Estos también son conceptos que les estaba comentando. Esta pared, por ejemplo, es de mármol y el pulsador es de mármol, entonces da esa idea de continuidad. O acá, el cemento alisado, que es un material que generalmente es bastante rústico, pero justamente genera esa continuidad visual que es interesante. O el caso de lo que estamos hablando, de que sean de superficies espejadas, ¿no? Entonces están, por ejemplo, esta parte, estos pulsadores que son vidriados, o sea, de cristal, da esa idea de reflejo, da esa idea de espacialidad, ¿no? Entonces, tenemos un poco para todo lo que, si uno necesita, es un poco la idea de dar esa continuidad. Quería ver acá. Les quería compartir un videito donde mostramos justamente esto que les estoy mencionando. A ver si lo pueden ver. Un segundo. ¿Ven el video? ¿O no? No, no se ve aún. Es posible que te aparezca, sí, en otra pantalla. Dame un minuto, ahí está. Dale. ¿Ahí está? Ahora sí. ¿Lo pueden ver? Entonces la idea es madera, mármol, piedra, concreto. Son todos materiales que si ven, son materiales de la naturaleza y a su vez son materiales que muy neutros, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos pensando en esa espacialidad, ¿no? De diseños con, por ejemplo, materiales como el hormigón o como la madera, que obviamente la idea es traer un poco de calidez al espacio, ¿no? Incorporarlo. Ahora hay un montón de pisos que también son como símil madera, que se pueden poner en lugares con humedad, así que esto sería algo similar, ¿no? Mucha ventilación, mucha luz, y este tabique, como ven, que es lo que les decía, el recurso de colocar un tabique que sea más bajito y permita entrar la luz sin necesidad de que sea hasta arriba el panel. En piedra lo mismo. La idea del cristal, ¿no? Que se utiliza no solo en el exterior, sino en el interior, ¿no? Las distintas tonalidades que se pueden utilizar. Bueno, ahora volvemos a la presentación. Ahí me pueden ver la presentación, sí, ¿no? Bueno, bárbaro. Bueno, ahora la idea es pasar a los productos que nosotros podemos ofrecer y pensando un poco en el steel frame y un poco en la parte de optimizar el espacio, ¿no? Entonces vamos a ver primero lo que es sistemas sanitarios, que es los inodoros suspendidos, tipos de placa de accionamiento y tipos de módulos sanitarios.
La idea es ver un poco fotos en general y después un video de cómo se instala, para que les quede como el concepto general de lo que queremos compartir, ¿no? Y después la parte de tecnología de descarga, que ahí serían canaletas y rejillas. O sea, entonces, que inodoros ahora, suspendidos, ahora, Vanessa, es sí. Cómo esas cosas fantásticas que presentaste se materializan. Exacto, la ahora idea es cómo, mostrar, cómo son las soluciones sí. Para todo esto. Toma. Exacto, una solución de... Bueno, este es un inodoro que lanzamos el año pasado, que es un lanzamiento nuevo que creemos que va a ser bastante interesante para ustedes, porque ahora que no es necesario el bidet más el inodoro tener, este elemento podría solucionar ambas funciones, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos de tener elementos compactos, ¿no? O sea, este producto lo que tiene es que en el interior ya está desarrollado toda la tecnología, si ven acá las características, es fácil de mantener, fácil de instalar, ¿por qué? Porque en realidad no es eléctrico, sino que es mecánico. Tiene dos, si van a ver dos válvulas, una de cada lado, una regula la temperatura y otra regula el caudal. Entonces, dependiendo de lo que se necesite, ahí van a ir viendo. Y acá ven un poco cómo está instalado, ¿no? Para empezar a entender un poco la cabeza de Tese, ¿no? O sea, cómo sería, ¿no? Tenemos el inodoro, para poderlo colocar suspendido, se necesita una cisterna que está atrás, que es un tanque, y el pulsador que está acá. Solo para que tengan una idea, el pulsador es de este tamaño. A ver, a ver si se ve ahí. Está difícil. Ahí está. Entonces, el pulsador es bastante grande, no es un pulsador chiquito como uno por ahí se imagina. Es un pulsador en el que uno tiene que acceder a través de esto al tanque. O sea, cuando uno instala un tanque de Tese, no necesita después, si tiene que hacer algún cambio de algo adentro, accede a través del pulsador. Por eso es que es este tamaño, ¿no? Solo para que se ubiquen, porque a mí cuando empecé me parecía como, ¿cómo es esto? Y cuando los vi, me sorprendió. Bueno, entonces, les decía, hay conexión de agua fría y caliente y conexión solo agua fría. Vamos a ver un videito que es interesante porque... A ver ahí, creo que ya lo van a ver. ¿Están viendo el video? Sí. No le puse el sonido, pero así podemos ir hablando, ¿no? Y bueno, básicamente este es el inodoro, que como ven, suspendido. La pregunta del millón que siempre nos hacen, ¿cuánto aguanta? Y resiste 400 kilos, o sea que no habría ningún problema. Se coloca este, digamos, esta plaqueta para poderlo colocar suspendido. Eso que ven, color bronce, justamente es la conexión para el agua fría y caliente. O sea, acá no es que el agua fría entre y se calienta en el aparato, sino que entran la conexión de agua fría y de agua caliente, ¿no? La estructura que ven, como habrán visto en las fotos, puede ser justamente de steel frame, porque es un módulo que es autoportante, o sea, se sustenta solo. Y ahí, como ven, está la salida de agua fría y caliente, la conexión para el inodoro, y está todo súper pensado, porque la base que se utiliza justamente para poder instalarlo más fácilmente, cuando uno lo saca en la caja. Ahí está la conexión de agua caliente y la conexión de agua fría. Este mismo TC One existe solo con agua fría, que también puede ser una alternativa. Así que está fría caliente o solo con agua fría. Este es el sistema de colgado que tiene, ¿no? Para hacerlo suspendido. Y este es el elemento justamente que hace la función de ducha, ¿no es cierto? Ahí se ve la temperatura en la que sale.
Cuando dice fácil mantenimiento es justamente porque al ser mecánico existen otros productos en el mercado que parece similares, pero lo que tiene es que los otros son eléctricos, entonces requieren el poderse instalar, digamos, y necesitan justamente más mantenimiento, ¿no? O porque tienen un control remoto o por distintas situaciones. Es muy fácil instalar la tapa también. Es también para el usuario, porque el usuario se conoce bidet, con bidet tiene un volumen de agua bastante, son 3 litros, 5 litros, y con las variantes eléctricas no salgan más de 1.5 litros. Por eso para el usuario, no, bueno, es más fácil de usarlo como lo conoce, como bidet. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a la parte de los módulos sanitarios. Acá, como les comentaba, o sea, TESE tiene todo el sistema de tuberías, ¿sí? Y a su vez están estos módulos específicos desarrollados, ¿no? La idea es que sea fácil de instalar, fácil de trasladar, fácil de conectar y que esté listo rápidamente, ¿no? Obviamente el mismo concepto de Steel Frame, que es el tema del no desperdicio, porque todo está hipercalculado, ¿no? Al detalle, entonces no es como la obra tradicional, ¿no? Que uno no sabe, digamos, lo que va a consumir hasta que lo este beneficio, ¿no? Básicamente ahora les presento lo que sería la cisterna o el tanque que vimos antes sostiene, digamos, ¿no? Esta cisterna, particularmente metros, ahí se ve el frente y en es flexible, digamos, fácil de instalación y compatible con todas las placas de accionamiento. Las partes más importantes que tiene una cisterna es justamente la válvula de llenado y la válvula de descarga. Entonces, por ejemplo, esta es la válvula de llenado, ¿sí? Que se, digamos, se puede comprar por separado después, o sea, es como que la idea es que todo tiene su repuesto y su pieza específica. O sea, no es que uno instala una cisterna y si tiene un problema, tiene que romper la pared, sacar todo, no. Acá justamente se accede por el pulsador, como les decía, y se puede modificar, cambiar lo que necesiten. Como ven, lo que decía Sergey, bueno, tiene 10 litros, es la capacidad de la cisterna. El flash viene establecido para 6 litros, ¿sí? Pero se puede regular 4,5, 7,5, o sea, eso depende de lo que ustedes necesiten. Está mismo acá en la válvula de descarga, tienen para poder regularlo. ¿No? Es una pieza muy sencilla para que se pueda regular. Bueno, básicamente este sería el concepto general de cualquier cisterna, ¿no? Que estamos hablando. Acá les voy a mostrar un pequeño videito. Bien. A ver si ya lo pueden ver. Sí, se ve. Perfecto. Es la instalación de la cisterna y van a ver que también está la instalación de un pulsador. Entonces, porque muchas veces nos preguntan cómo viene la cisterna. Bueno, así viene la cisterna. O sea, es muy simple porque ya viene todo conectado. Ahora se hizo un upgrade hace poquito en abril, donde todo viene ya preinstalado, premontado, entonces no hay necesidad de estar abriendo para nada la cisterna para hacer absolutamente nada. O sea, viene sellada, ahí se tienen que fijar, bueno, que está prearmada, y entonces es como muy fácil, se regula la altura. Esto es, si uno lo va a adosar a la pared, este sería el funcionamiento. Si uno lo tiene ya una pared de steel frame, directamente lo incorpora a la estructura, ¿no? O sea, no es necesario tener la pared de atrás. Pero viene todo preparado para que lo puedan ajustar de esa manera. Esta es la conexión.
esta carcasa viene como para proteger cuando uno hace la perforación en el cerámico, justamente para que quede como cerrado y mantener bien, digamos, bien la terminación, digamos, ¿no? Después existe esa también ese bloque y esa parte negra que ven acá, justamente se utiliza para después hacer bien el ajuste y tapar durante la obra para que quede protegida la cisterna y no haya ningún inconveniente. Esto es un poco lo que vimos hoy. Se saca y tiene esto, también es nuevo, que es más simple para poder regular, la, digamos, absorber la diferencia de lo que ustedes coloquen como terminación, del cerámico, lo que sea. Hay como distintos, digamos, niveles y uno va sacando en función de lo que necesita. Y acá es donde se coloca el pulsador. Dicen easy fit porque justamente no necesita absolutamente nada, o sea, hasta viene estas piezas que son las que se usan para instalar, que directamente la punta tiene como para poder hacer de destornillador, digamos, ¿no? No necesitan más elementos que esos. Esta también es una de las mejoras que se le hizo a la cisterna ahora en abril, así que van a contar con esto. Y básicamente es como quedaría cuando ustedes lo terminan, ¿no? Acá lo que dice es que existen pulsadores manuales y también existen los pulsadores electrónicos, que eso también es muy interesante para esta época con toda la pandemia, el poder contar con esto. Bueno, y acá está diciendo un poco lo que les vengo mencionando yo, que tiene el tema del sonido, ¿no? El servicio de las cisternas, si hay que reemplazar válvula o una goma, se hace por el pulsador. Exacto. Se saca el pulsador y tiene el acceso a todos los centros de las cisternas. Exacto. Es muy, muy fácil. Bueno, estas son, en realidad, no sé, Sergey por ahí sabe más, pero no sé cuánta cantidad debe haber de cisternas, pero variedad hay infinitas. Pero yo les seleccioné tres como para que puedan tener una idea de lo que estamos hablando, así de cuando uno tiene que especificar un tipo de cisterna, ¿no? Lo primero que tiene que pensar es, ¿qué tipo de construcción tengo? Ah, ¿tradicional o, por ejemplo, steel frame, drywall o steel frame, ¿no? Cuando entro en la categoría, bueno, este es el tipo de pared que tengo, steel frame, bueno, ahora tengo que ver qué espesor tengo de muro, ¿no? Si mi muro es de 20, voy a tener un tipo de cisterna, si el muro es de 10, 12, o lo que tenga, es otro tipo de cisterna. En el caso, también podría ser como alternativa, si uno tiene un muro de 10 y tiene una cisterna de 15, bueno, utilizará algún recurso de diseño, como vimos anteriormente, donde lo que coloca es por ahí un estante, digamos, o un buche en la pared, y bueno, y el recurso se solucionó, digamos, ¿no? Pero es interesante tener en mente que no existe un solo modelo de cisterna. Eso ustedes tienen que elegir el que más les convenga, digamos, ¿no? Entonces, solo para repasar, acá yo les separé. Y otra de las categorías que también tienen que analizar es si el inodoro es suspendido o el inodoro es de piso. Entonces, si vamos a un inodoro suspendido, las alternativas son cisternas de 15 centímetros, ¿sí? Acá se puede ver en corte y en vista cómo sería la cisterna, ¿sí? Después, supongamos que tenemos un inodoro suspendido, pero tenemos una pared más angostita, el módulo que es de 8 centímetros. Si lo ven, es muy similar, pero es más finito. En el caso de tener un inodoro de piso, utilizaremos esta otra cisterna que viene sin la estructura, ¿no? Que se agarraría en estas solapas, y es la cisterna de 13 centímetros. La diferencia es que en las cisternas de 15 y de 8 y de 13, esta que está acá, pueden funcionar todos los pulsadores. En cambio, en la cisterna de para inodoro suspendido, que es de 8 centímetros, solo son las que son manuales, las electrónicas no, porque necesitan más espesor para poder instalarlas, ¿no? Pero bueno, es como a modo de tener una idea, ¿no? No pretendo que vean los códigos ni nada, ¿sí? Pero es para tener una idea de lo que hablamos. Esto es para que también se visualicen lo que serían los módulos de TESE, que no es únicamente la parte de inodoros, sino que también tenemos para baños,
toallas, ¿sí? Tenemos para ducha, también hay para mingitorio. Entonces, es pensar como módulos y el concepto. O sea, tienen el desarrollo de la vivienda ya realizada en steel frame y después estos módulos se colocan y se trasladan con más facilidad, digamos, ¿no? Acá un poco es lo que les mencionaba del traslado, ¿no? O sea, que hasta se puede trasladar ya con una parte armada. Este es otro recurso que de repente ya es una vivienda que está hecha y se quiere remodelar, entonces, bueno, utiliza estos módulos, van a sobresalir y esto tiene que, digamos, resolver. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, acá está cómo se agarra al contexto, pero al entorno, digamos, ¿no? Y la idea es que sea fácil de instalar y fácil el traslado. Esto es lo que les mencionaba respecto a, digamos, otros módulos que son los que están disponibles. Pueden ser, acá lo que ven es las cisternas que son para inodoros, ¿no? Que tienen distintas alturas. 1120, 980, esta 820 ahora es de 750, de 75, porque se modificó para que pueda quedar, por ejemplo, por debajo de una mesada. Entonces uno tiene la mesada, como tiene la altura más bajita, puede quedar ahí debajo. Entonces, la idea es eso, cada vez hacerlo más compacto, digamos, la forma en que se generan estos módulos. Lo mismo que, bueno, este sería, para que tengan una idea, para discapacitados, ¿no? Acá se ve los laterales, que es esta foto, ¿no? Acá tienen el lateral también de los brazos. Y este es para el tema de la salida de olor también, ¿no? Entonces, tenés como para poder conectarlo por este lado. Esas son algunas soluciones. Después, como ven en esta foto de acá abajo, no sé si la pueden ver, se puede colocar el pulsador, por ejemplo, en estas cisternas, pueden ser de frente o de arriba. En las más bajitas también se pueden colocar de arriba. Entonces, hay veces que hay una ventana y necesitan que, dicen, bueno, por diseño preferimos que esté arriba, lo tienen más arriba. Estos son otros módulos que la idea es que nada más sepan que existen y que los pueden ustedes jugar para hacer sus diseños, ¿no? De bachas, de ducha, de mingitorios, y como ven, ahí están las distintas resoluciones. Acá está uno más grande como para que vean cómo se adapta, ¿no? Y bueno, básicamente es esto y los distintos tamaños. Vamos a hablar de la parte de placas de accionamiento, que esto es como un poco más estético. Acá se ven lo que les decíamos, que, bueno, placas de accionamiento para inodoros, y acá está la cisterna y toda la variedad, ¿no? Acá, como ven, hay variedad, o sea, son líneas, ¿no? Después, dentro de cada una de estas líneas, existen diferentes materiales, como vimos en el video que les mostré antes, distintos colores, llegan a más o menos 180 opciones de diseño que hay, ¿no? Existentes. Y después hay electrónicas o manuales, dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar. Hay antibacteria, que es, bueno, otra alternativa que puede ser interesante. Y anti-fingerprint, que sería, digamos, con el sistema antihuellas, ¿no? Que eso también es algo que puede ser novedoso y es un tema diferenciador en estos momentos que estamos de pandemia, ¿no? Y después están los que serían que combinan con los inodoros, los pulsadores para la parte de mingitorios. Entonces, tendrían, si tienen que hacer la aplicación de dos tipos de situaciones, tienen la misma placa en un tamaño reducido que combina una con otra. Acá les voy a mostrar un videito también de cómo se instala. A ver un segundo que muevo esto. Ahí se ve. La idea es repasar un poco lo que vimos, lo vimos en la otra, pero es como para que se entienda que es muy simple de instalar. Esto es lo que está más en detalle, se ve lo que les estaba diciendo. Cada rayita es el espesor diferente que se puede elegir en base a qué terminación tienen de pared, ¿no? De módulo de pared. Si ven, bueno, no sé si lo va a mostrar, pero la caja tiene un código QR que lo pueden escanear y en el mismo momento va directo a digamos, por
el videito este que les enseña cómo instalarlo. Entonces me parece que es muy simple porque a veces vieron que no había tiempo, que los instaladores no tienen tiempo para tomar cursos y ver cómo se instalan, entonces directamente si lo escanean, ahí se ve el código QR, va directo a cómo lo tienen que instalar. O sea, súper simple. Eso es lo mismo, no necesitan herramientas adicionales, se usa directamente las mismas, los mismos elementos que vienen en la caja con la instalación. Ahí está, muy simple. Un poco la idea era esa de mostrarles la simpleza de lo que estamos hablando, ¿no? Está todo como súper pensado, ¿no? Bueno, estas son un poco ideas de espacios para que se den una idea de lo que estamos hablando, o sea, de, bueno, los distintos tipos de pulsadores, ven que hay de cristal, hay de acero inoxidable, combinado acero con cristal, por ejemplo, este, o sea que hay, digamos, variedad para todo. En este caso, después lo vamos a ver, pero por ejemplo, este caso tiene la canaleta, igual que la grifería, igual que el pulsador, ¿no? Y ese es el concepto un poco de, hacemos las mismas, tenemos los mismos tonos que Hans Grohe, entonces se puede dar como esa continuidad en los materiales que estábamos hablando, ¿no? Salir un poco de lo que estamos acostumbrados, que es siempre el bronce, digamos, el brillante, ¿no? El acero inoxidable brillante y así. Sí. Este es lo que les decía, que combina el mingitorio con la placa del inodoro. Estos son los lanzamientos nuevos. Es de 2021. Opciones de blanco y negro, que es un poco toda la tendencia de lo que se viene, esto que les decía, las materialidades distintas, y la parte esta de ese velvet que es de, digamos, de superficie sólida. Después, lo que es tecnología de descarga, estamos hablando de básicamente canaletas y todo lo que serían rejillas, todo lo que es para la ducha, ¿no? Acá ven los distintos recursos, esta es la continuidad de material, o sea, piedra y continúa sobre la canaleta la piedra, o en este caso se ve el perfil de acero, o en este caso también queda a la vista, o sea que es para todos los gustos. Ahora vamos a ir viendo las alternativas que hay, pero básicamente acá se apunta a la libertad en el diseño. Al tener mayor espacialidad, porque no hay un elemento que sobresale, es dar esa continuidad al espacio que estábamos hablando. Por ejemplo, en este caso, nosotros contamos con varias líneas de canaletas. Esta es la TC Drain Line, que lo que tiene básicamente es que es una línea que va a estar marcada y lo vamos a poder ver, que puede ser, se rellena con porcelanato, se puede recubrir, revestir con piedra natural, con cristal, y este es un corte para que vean un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de canaletas, ¿no? Puede estar en este sentido, ¿no? Está directamente la canaleta en acero inoxidable que tapa, digamos, el espacio, y queda como esa continuidad. En este otro sentido, directamente se reviste con la piedra natural. Esto es porque el espesor, digamos, es muy alto, será de 2 centímetros, entonces como puede variar, directamente se coloca encima y ahí se disimula cualquier tipo de detalle. Acá les voy a compartir este video que me parece interesante. El producto se llama TC Drain Line. Y esta es cómo se instala. Para que vean lo simple que es, ¿no? O sea, el producto ya viene así, es un set que viene en las patitas, justamente para el secreto de que esté nivelado, que no se vaya para un lado ni para el otro. Se ajustan esas patitas, se puede, el sifón puede variar, puede ser para abajo, o sea, en vertical,
o este que sale en horizontal. En el caso de Steel Frame, directamente bueno, se resuelve de esta misma forma. Se abre la membrana, se hace la terminación final y después se decide qué diseño queremos colocar encima, ¿no? Si vamos a colocar un, no sé, de cristal, o puede ser en acero inoxidable, o puede ser con diseños de como rayitas, ¿no? O sea, eso va a depender de lo que ustedes quieran como, como opción. En este caso, por ejemplo, se deja el acero inoxidable directamente. Y se ve el tema de la pendiente. Acá en el lateral pueden ver, por ejemplo, el corte, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Acá está, se elige el sifón, las patitas, que es lo que les decía, para poder regular y que esté todo en, el mismo, en la misma línea. Después está la parte de la canaleta en sí, y esta es la tapa del revestimiento que vamos a elegir. Acá les, esto es lo que les mencionaba, lo mismo, lo que venimos viendo, este sería para piedra natural, y esta sería la canaleta, para después poder elegir la cubierta que queremos, ¿no? Y los sifones es lo que decía, pueden ser extra planos, que tengan más espesor, menos, o en vertical el desagüe. Ahí va a criterio de lo que quieran. Abajo están lo que serían las dimensiones, ¿no? Que van desde 70 en adelante. En algunos casos, si no, se puede poner dos canaletas y hacemos el módulo que ustedes necesiten. Como queda en, digamos, en cristal, ¿no? O sea, las distintas terminaciones en función de lo que se necesite hacer. Este es otro tipo de canaleta que se llama Drain Profile. Estéticamente es similar, pero lo que tiene es que esta en particular tiene variedad de colores. Esta es la que yo les mencionaba, que tenemos los mismos colores que tiene Hansgrohe. Entonces, pueden combinar, digamos, estas... el pulsador con la canaleta. Acá, si se ve, son los colores. Son seis colores. Ay, no lo ves. Ahí está. Entonces están los seis colores, ¿no? Tenemos mate o, digamos, cepillado, digamos. Mate, cepillado o brillante. Estos que vemos acá, se ven. De este lado son los brillantes, de este lado son los que son cepillados. Esto es como que da un aire diferente, ¿no?, al espacio, no sé, esto en dorado o en rose gold, o sea, son todos colores que no se ven normalmente en el mercado y dan como un brillo más, ¿no?, a lo que tengamos que diseñar. Estos también, acá están las medidas, vienen de 80, 90, 1 metro y 1 metro 20. La diferencia es que este viene como más compacto, o sea, ya está definido qué son estos los objetos, ya vienen todos en el mismo set. Y la gran diferencia que tiene este en particular, este perfil, es que se puede cortar. Entonces, no es que uno va a comprar un solo tamaño y después lo adapta, pero sí es que si uno necesita hacer una regulación en la obra, se puede lograr. Entonces, eso es diferente a las otras canaletas, que como ya venía preestablecido el espacio de la canaleta, no te permite cortar ni hacer ningún ajuste. Este te permite ajustarlo, que la canaleta en sí está... en esta parte, en el alma de la canaleta, está en el centro, ¿no? Bueno. Por último, las rejillas. Ah. A ver, perdón, había un videito, si quieren se los comparto también, como para que les quede ya también esta parte. Ahí está. Último video. Ahí está. Este es el Drain Profile, es un perfil justamente lo que es la traducción. El otro es una línea, ¿no? Como ven, es muy similar al otro, pero en este caso ya viene prearmado en la parte central para hacer la conexión, ¿no? Esa es la pendiente que tienen que dejarle. Se regula justamente para que quede en el centro. Fundamental el tema de que
nivelado, ¿no? Porque al ser una canaleta es fundamental. Este tipo de canaletas es muy fácil de limpiar también, que esa es una ventaja. Ahí se abre para que pueda empezar a funcionar cuando ya esté terminada la obra. Como todos los productos de TESE están protegidos hasta al final de la obra para evitar que se contaminen, digamos, ¿no? Con la suciedad de la obra. Y finalmente, ven ahí lo que dice, se corta, se puede adaptar. Como ven, es mínimo, o sea, no, la idea no es sacarle un metro, ¿no? O sea, es elegir la medida que tiene que ser y hacer los ajustes en obra. Ahí se termina de sellar con silicona, la silicona común. Y ahí está. Estaría terminado. Bueno. Para terminar, vamos a ver el tema de las rejillas, bueno, que se llaman, en la TESE se llaman TESE Drain Point, ¿sí? Como ven, por ejemplo, esta es una de las rejillas que lo que hace es seguir con el concepto de continuidad, ¿no? O sea, de no cortar visualmente, sino que es darle continuidad al espacio. Acá, como ven, hay como dos opciones, una que viene sin el marco, que básicamente es el mismo concepto que teníamos de la canaleta, y que directamente uno apoya sobre eso, se lo pega encima, y si no, está esta otra idea que es con marco, ¿no? Entonces ahí justamente se recorta y se coloca en el centro. Eso es un tema más de diseño, pero la idea es que existen ambas opciones. Pues como diseños en sí, están el que es el clásico diseño de rejilla, y después este otro que tiene justamente como más, más elevada la parte de diseño con este diferencial de que son como mucho más gruesos, ¿no? Y los cuadraditos, bueno, es otro tipo de idea. Acá les hice como un pequeño resumen para que se entienda bien el tema de las canales, de las rejillas. Esto viene en un set o se puede comprar por separado. Las rejillas vienen de 10x10 o de 15x15. Estas son las distintas terminaciones. Ven que acá están, serían las de 10 y estas son las de 15. Y acá regulamos la altura dependiendo del contrapiso que uno tenga, cuánto es el espacio que puede tener para desarrollarlo. Y esta otra parte sería el sifón, que eligen el que más les convenga por el tipo de desagüe donde está ubicado. Acá se ve como el interior, ¿no? Como se vería estas tres piezas, o esta parte que está acá, ¿no? Este es un poco el resumen, distintos modelos de canaletas que pueden tener, y la idea es apelar al diseño, a la flexibilidad, a hacer un poco lo que digamos, se quiera con el diseño y ser lo más compacto posible todas las piezas. Así que con esto damos por concluida la charla. Les agradezco muchísimo el tiempo y bueno, y estamos para lo que necesiten. Mi sugerencia es, nos pueden seguir en Instagram, que está tese-latam, la página nuestra, que van a encontrar absolutamente todo lo que les mostré y más, porque están todos los folletos
y las hojas técnicas y los videos. Y si quieren más videos todavía, están en la página, en el YouTube, en el canal de YouTube, que también lo tienen ahí. Todos estos videos que yo bajé son todos de ahí. Así que en la presentación los van a tener. Ahí tienen mi teléfono y mi mail por cualquier duda que necesiten, y estamos para lo que necesiten. Así que, Ariel, muchísimas gracias no, a ustedes, por favor, a la cámara, a ustedes, por habernos invitado, y un placer. Posición y por esto de traernos estas soluciones para generar nuevos diseños. La verdad que es muy, muy interesante. Me encantó, obviamente, voy a hacer un resumen chiquito, pero la posibilidad de tener un inodoro más bidet colgado, a donde le tengo que llegar con agua fría y caliente, pero que no necesito tener un tabique portante, ni mucho menos, y lo puedo ubicar, dependiendo cómo viene el diseño, por varios sectores. Me encanta la posibilidad de estos pulsadores, que tiene la posibilidad de estar verticales o horizontales, también según mi diseño, cosa que está buenísimo. Obviamente el tema de los tanques, un tanque de 10 litros es un tanque grande, y sabemos que obviamente regulado y con las condiciones de los dos botones es importante, pero que tiene un buen espacio, pero que se ve muy bien. La estructura es muy interesante porque ya todo viene como medido y prearmado, con lo cual no tengo posibilidades de equivocarme casi. Entonces me da estas nuevas posibilidades. Me encantan las alternativas que tenés de distintos módulos, donde puedo ya venir con una estructura si quiero hacer una remodelación, si necesito. Y es muy interesante también, dentro de esta infinidad de soluciones, el tema de las rejillas, esto de que puedo tener rejillas de distintas alturas que salgo para distintos lados en cualquiera de las soluciones. Me estaba imaginando, qué sé yo, un primer piso en steel, en donde tengo una losa que no quiero tener una pileta de piso muy grande, o algunas soluciones, puedo perfectamente resolverlo con esto y salir y meterme dentro del muro sin grandes inconvenientes. Para la verdad me encantó las alternativas, y has ofrecido una línea y una cantidad de soluciones muy, muy interesantes para nuestras obras y para dárselas a nuestros clientes. Así que somos nosotros los que te agradecemos a ti, Vanessa, y a Sergei por la disposición y por no enseñarnos tanto. La verdad que, así que muchas gracias. Sí, sorprendidísimo, gratamente sorprendido por la variedad del producto y sobre todo los espesores de los bastidores. Que es algo que a nosotros nos preocupa sobremanera, y la verdad que está adaptado para cualquier tipo de perfilería. La verdad que también quería felicitarlo porque digo, por fin una empresa se puso a pensar de qué manera se puede hacer de manera eficiente las descargas de los depósitos de los baños, que siempre son un incordio, son sistemas obsoletos los que tenemos. Uno ha tenido que meter la mano adentro del depósito para descargar un inodoro, quien ha tenido que abrir las mochilas con esos sistemas de gomitas. Digo, cuando uno ve todo esto aplicado a cosas tan cotidianas que parecen elementales, yo realmente lo felicito. Sí, evidentemente tienen todo muy, muy pensado, con lo cual a mí me parece, la verdad, espectacular. Yo, dicho sea de paso, nosotros hemos ya usado las rejillas alargadas y realmente tienen un poder de succión, esas rejillas, mucho mayores que las rejillas convencionales, con lo cual las rejillas yo las pude probar y andan perfecto. Lo que todavía no hemos podido probar son los depósitos, pero me imagino que debe ser exactamente igual, de primera. Totalmente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, yo supongo. A mí uno me queda en la obra para hacer. Debería meterse en el manual. Dale, Javi. Una pregunta rápido. Cuando Vanessa habló de los sistemas electrónicos de descarga, no me queda muy claro cómo funcionan esos sistemas. Sí, ahí voy. No, en realidad es igual que el pulsador, digamos, normal. Lo que tiene es que esa distancia, o sea, justamente no necesitas tocarlo, ¿no? Y lo que tiene es, se utiliza con batería o con electricidad. Entonces, tenés las dos versiones.
No, es el, es, un, es el motor que se ponga, se conecta con el mecanismo, entonces está abriendo la, la válvula de descarga. Y bueno, hay, hay dos tipos de electrónicos. Hay que, un que, bueno, se funciona cuando la persona se, se mueve, bueno, se, no ya usa el inodoro. Y... Bien, ahí está el corte. En, el, en la grabación. Impecable, la verdad que fue una charla lindísima. Recordamos que en nuestro canal de YouTube todas las charlas son subidas para que aquellos que quieren recordar algo, aquellos que no pudieron verla, aquellos que tienen ganas de ampliar sus conocimientos, lo pueden hacer en cualquier momento y horario, más este, momentos de insomnio, insomnio o pandemia, como siempre decimos, este, pero es así. Sí. Lucas, bien, la verdad que me encantó, quedaron claros, igual están los datos y ahora sigue apareciendo, de Vanessa, cualquier cosa que uno necesite. Es que agradecemos la disposición de Vanessa para obviamente después en obra, la primera vez nos da este miedito de siempre, ¿no? A ver cómo lo hago, cómo, cuánto tengo que dejar, cómo lo coloco, pero con esto y las medidas y todo esto. Me parece impecable. Yo creo que en la presentación fue más claro que lo que el miedo que a veces uno tiene de estos elementos nuevos, pero es totalmente la verdad. Yo sé también como Javier de las rejillas y bien. Es totalmente. Y la verdad que me dio muchas más ideas la presentación esta que sí, otros productos. No, y aparte que vos podés usar la rejilla con la tapa del mismo revestimiento, con lo cual quedan muy, muy estéticos, muy bien. Así que nada. Bien. No, las soluciones son magníficas, te da soluciones para todas las alternativas. Si tenés bajas losas, si tenés que hacer un muro suelto, es importante saber que si querés que sea vida con agua caliente, tenés que llevar otra cañería, ¿no? El botón por arriba, todas estas alternativas que empiezan a darse cuando nosotros los profesionales del diseño decidimos hacer cosas extrañas y que se puede solucionar perfectamente, que es así como nos gusta, ¿no? Así que bueno, nada, para mí un lujo realmente la presentación. Muchísimas gracias, Vanessa, nos conocemos hace muchos años. Sí, Javi, una pregunta, dale. Una pregunta más a Vanessa. Entiendo que repuestos existen en los distribuidores, sin ningún problema se consiguen. Si bien es cierto que los elementos son casi todos importados, ustedes no están teniendo problemas con la importación. La realidad es que no, y de hecho ellos tienen stock, okay. O sea, hay stock permanente de todos los productos y particularmente de todos los repuestos, ¿no? Que es como el mayor temor que tienen. La verdad es que como experiencias, o sea, les quería compartir solo una cosa más, que es el 50% de nuestras ventas es la parte de proyectos, como habrán visto esos proyectos grandes, pero el otro 50% son para residenciales, o sea, para casas, para o sea que en realidad está bastante abierto el abanico y un poco ahora sería ampliarlo a la parte de steel frame, ¿no? Que la mayoría es todo tradicional y con este un poco es hacer el startup para empezar a trabajar mucho más cercano a lo que es steel frame, que hasta ahora, digamos, es algo que vemos que hay mucha oportunidad y mucho por hacer. Así que nada, estoy para lo que necesiten. Perfecto. Totalmente, aparte como sistema uno lo piensa en cualquier remodelación, viste, teniendo la carcasa, pone en drywall, en nuestro sistema portante en steel, lo puede usar con una facilidad inmensa porque ya no necesitas romper la pared o agregar pared, ya viene adentro, solamente tomás un par de recaudos y te soluciona un montón. Pero bueno, como siempre, entregamos soluciones, nos ponemos al tanto, pensamos y encontramos cada vez más alternativas para mejorar nuestras obras. Lucas, ¿cómo estás? Ahí te veo. ¿Estamos listos para el sorteo? Estamos listos para el sorteo. Tenemos que ver cómo me reciben a mí, porque me imagino que así como yo veo el delay a veces en ustedes lo van a ver de mí. Así que bueno, va a ser mucho más sorpresivo el sorteo todavía.
va a estar cargado de expectativa. Bueno, hay un pequeño delay mientras no salga 37-37 como 38-38. Bueno, bueno, acá lo que voy a comentar. Cabe recordar que el tema del sorteo, perdón, el tema del sorteo es para retirar en el distribuidor. Exactamente. Sí. Que pero, a ver, cercanos. mientras formás la planilla con la cual hacemos el sorteo, ya está armada. Vanessa, contanos exactamente qué es lo que hoy sorteamos. Es un poco lo que vieron en la última chart donde estaban los datos, es una cisterna, ¿sí? La de 15 centímetros con estructura y el pulsador. O sea, ese es un set que ya viene así y que nosotros vendemos mucho para todo lo que es obra, digamos, ¿no? Porque ya te viene toda la solución terminada. Solo faltaría agregarle el módulo suspendido. Sí. Bueno, ahí, genial. Ahí no sé si me escuchan. Lo puedan aprovechar para probar. Sí, sí. Mirá Betina, maquillando el cumpleaños. ¿Podés compartir, Luqui? Ahí voy, ahí voy. Voy a compartir el Excel. A ver. Ahí no sé si se llega a ver. Este es el Excel con todos los participantes. ¿Lo están viendo? Empieza a verse, sí. No se olviden que el que no está fue. Sí, tenemos un poco más. Tenemos 75 personas inscriptas. Están presentes. Y tiene que estar presente. Con lo cual, el que no está, volvemos a sortear. Que no está el piste. Claro. Vamos, esto se sigue viendo, ¿no? A mí me pusiste 4 veces, ¿no? A Betiana la puso 75 veces. Claro. Se sigue viendo el Excel, sí. Vamos a copiar. Vamos. ¿Se ve esto nuevamente? ¿Se ven sorteados? Ahí dice Hugo que no está. Siempre. Hugo Cerrudo no está. Escuchen, ahí, ¿me están viendo en la página web del sorteo? Hugo, ¿no estás porque no mandaste? ¿O porque en vista? HugoCerrudo@gmail.com. No. A ver, buscalo, Luquita. No, pasa, Luqui, hagamos. Vamos así. Pasá a la página del sorteo. Lo están viendo, no, muchachos, yo ya pasé. Ver, hay muchos que no están. No podemos seguir sumando a lo que ya están en la lista. Por eso avisamos y pedimos antes el envío. Si lo mandaron en la planilla, van a estar. Estamos viendo igual la planilla, Lucas. Ahora que están viendo. Excel, ahí está. Ahora sí, estamos viendo la página del sorteo. Vamos a poner uno acá. Trágate. Bien. Sortear. Y sortear. Ahí va. Tire la bola. Y sorteamos. Tire la bola. Patagonia Durlock@gmail.com. Bien. ¿Quién es Patagonia Durlock? Muy bien. Diego, acá estoy. ¿Dónde está Diego? Por ahí está. Diego. Muy bien. Diego. Grande. Muy bien, Diego. Diego de la Patagonia. Nos veías. Ahí está. Tenés que venir a buscarlo a Tucumán. Si no, nos quedamos nosotros. Pura suerte. Sí, totalmente. No te quepa la menor duda. Vamos a Tucumán. Tenés que venir caminando. Bien, ¿dónde estás exactamente? Diego. Entre Leu y Chubut. Mira vos. Distribuidor de TES entre Leu, ¿dónde está? En Chubut. No, está acá en Capital y va a tener. Sí, no, es un pendiente, te digo. Así que podemos después hablar con él a ver cómo quedaría. Vamos. Una gran puerta que se abre. Muy bien. Impecable. Bueno, bien. Hay que expandirse al sur. Total. Sí. El sur también existe. Estaría bueno que los que estén cerca de las distribuidoras de ahí de TC pudieran visitar ese. Ni hablar. Bien. Bueno. No, todavía no. Volvemos a la vida con Yugal. Bien. Ahí se motiva. Por favor, chicos, pórtense bien. Muy bueno. Me hiciste recordar cosas que yo creo que. Te vas a duchar, pero mucho mejor. Mucho mejor porque ahora es con. Te vas a duchar.
Nada, siendo las 7:25, 7:30 de la tarde, es un placer volver a encontrarnos después de unas semanitas de lucha en este tan bendito país. Me alegra verlos a todos bien y sanos, tanto los de acá como los de otros países. Sabemos que está difícil y sabemos que tenemos que cuidarnos mucho. Espero que la vacuna esté llegando para todos y que se cuiden mucho y que nos podamos ver el próximo lunes. Muy estamos bien. Retomando las charlas, así que para nosotros ha sido un inmenso placer poder encontrarnos de vuelta en estas charlas, como siempre decimos, libres y abiertas, para ser más libres y poder elegir cuál es la mejor solución para cada situación y tener en claro cómo son las distintas alternativas que el mercado nos ofrece. De mi parte, Mane, nada más que agradecerte toda la disposición, toda la presentación, todo lo que nos has mostrado. Ha sido realmente muy, muy bueno. Y nada, me alegro infinitamente de verlos a todos. Igualmente. Igualmente para todos, ¿eh? Gracias, chao, a todos. Gracias, Mane. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao.